Para mí, el idioma japonés, bueno, sí lo puedes hablar y mejorar, ¿no? Pero aún así, siempre, bueno, yo te hablo en mi experiencia personal, no lo he podido hablar como una nativa, ¿no? Entonces, hay veces que uno quiere decir algo, igual que como lo dice un japonés, y no puedo. Entonces, hay veces que te da como cierta... pues desesperación, ¿no? Pero pues pienso que así es, ¿no? O sea, es parte del proceso de trabajar en otro país, ¿no? O sea, aún ahorita yo sigo estudiando japonés, ¿no? Mi nombre es Nora Adame, soy de un poblado muy chiquitito del estado de Guanajuato y pues soy egresada de la Universidad de Guanajuato y actualmente trabajo en Japón. Para mí era un orgullo poder entrar a la Universidad de Guanajuato. Siempre estuve interesada en otras culturas o en otros países y pensé que la carrera de comercio internacional que hay dentro de la Universidad de Guanajuato pues era una opción para mí. La base de mi formación pues es la Universidad de Guanajuato, ¿no? Lo que sé es gracias a la universidad. Tuve maestros que no solamente eran muy capaces y me enseñaron muchas cosas, sino que también como ser humano también fue muy importante tener el apoyo de mis maestros, ¿no? Yo quería estudiar fuera del país, pero pues no tenía los recursos para hacerlo y entonces busqué opciones, busqué información con mis amigos, con mis maestros. Y me di cuenta pues, que había becas, apoyos para los estudiantes. Y una de esas había aquí en Japón. Entonces, durante la carrera vine un año a estudiar solo el idioma. También te dan clases como de cultura o cosas así. Pero en sí de la carrera no, es más enfocado a la cultura japonesa. Esta ocasión fue en la Universidad de Soka, en Tokio.
まあ、そういう意味では中南米におけるですね、創価大学にとっては最も大事な大学がグアナド大学だというふうに思っております。初期の段階は、グアナドの学生は日本に来て、創価大学に来て日本を学ぶ、創価大学の学生はグアナドに来て、ですね、スペイン語を学ぶというのが主たる交流でした。で、過去ですね、10年間はですね、それがさまざまな研究のプロジェクト等についてですね、拡大してきてます。そういう意味では、学生の教育の段階、また、ですね、これからは、大学院生並びに教員間の研究も含めて、さまざまな形で交流を多角化していきたいというふうに考えています、まあ、特に、水に関してはですね、まあ、両大学が強い研究チームを持ってますので、このですね、研究分野でもう少し共同研究を進めていきたいというふうに考えています。で、嬉しいことに、ですね、創価大学でグアナド大学で学んだ学生が今、このグアナドという地でですね、多くの学生が地元でさまざまな形で貢献しているというのは私にとって非常に嬉しいことです。Sí me atraía la cultura japonesa, pero no pensaba yo vivir en Japón, ¿no? sino aprender de la cultura japonesa para poder trabajar con japoneses, ¿no? con otras empresas japonesas, pero no como para vivir en Japón, ¿no?知り合ったのは、僕が大学、長岡技術学大学の実務訓練で、メキシコに、留学した時に、知り合いました。ノアさんがちょうど日本語科で、日本語の、勉強をしている時に、僕が TA という形で日本語をサポートするというので、知り合いました。ノアさんが大学を卒業した後に日本に来たんですけど、その時僕もまだ学生で、1年間学生してたんですけども、その時に就職活動中だったのもあって、どこ Bueno, después de haberme graduado de la universidad, yo me casé y decidí venirme a vivir a Japón porque mi esposo es japonés. Mi familia, pues se preocupó, ¿no? Porque él es de otro país y es otra cultura y es un país lejos a México. Creo que siempre han sido muy respetuosos en mis decisiones, así que pues no tuve un gran problema. No, ni irte, pero también daijoubu to iuka, どちらかというと研究職だったので、ある程度研究できるところだったら、日本に限らずどこの国でも大丈夫だったんですけども、ノラさんと相談した結果、別の国だったら2人とも何も分かんない状態で行かなきゃいけないのは結構大変かなというところで、ただ日本だったら、僕が日本人なので、細かいことについては分かりますので、ノラさんが就職するときに関してもいろいろサポートできるのかなと思って日本に住むようになりました。Cuando llegamos, pues en realidad nos dimos cuenta que no fue así, ¿no? Que lo primero que me dijeron fue que tenía que ser graduada de una universidad de aquí, ¿no? O sea, es lo que me dijeron. Y pues a mí me dio mucha impotencia porque yo busqué, ¿no? Y venía yo con todo el ánimo. Nosotros vivíamos en un área rural o en un área que no había muchas empresas. Pues era muy difícil, ¿no? Me dio desesperación de decir, pues, ¿por qué? No, o sea, ¿por qué me van a decir que no puedo trabajar si yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, en ese tiempo, pues yo le pedí a mi ayuda, pues a mis amigas que estuvieron de intercambio allá en México, y me puse a buscar información, ¿no? Y a mis maestros, ¿no? De la Universidad de Guanajuato, y decidí meterme a estudiar la maestría en la Universidad de Shiga. Me metí pues como un estudiante independiente, ¿no? Y pues no tenía dinero tampoco, entonces
pedí una beca. Ya después busqué un trabajo. Tuve mucho miedo. Me acuerdo los últimos días antes de entrar a trabajar. Los últimos días como estudiante. Dije, es que no voy a poder, ¿no? Y pues entré a trabajar. Y pues como otros empleados, te capacitan. Y aprendes con la experiencia. Mi empresa es una empresa transnacional. El 90% de los empleados son extranjeros. 会社的な意味で言うと、私たちの会社はすごく海外のスタッフも多いので、多いっていうのもありますし、 日本人のスタッフも皆が英語ペラペラに喋れたりとかってわけでもないので、ノラさんのような海外出身のスタッフが、純日本人みたいなスタッフと、海外のスタッフの橋渡し的なところってすごくやってくださってると思ってますね。 Entonces yo lo que hago es organizar cursos de capacitación para los empleados. Estoy a cargo de una parte de los sueldos. Y también pues apoyar a los empleados que en el área de comunicación y eso, ¿no? A los empleados que trabajan dentro o fuera de Japón. De 部署変わってからは、今年会社の海外研修のプログラムに参加させてもらったんですけども、ノラさんが、その研修の方の事務局の方をやられていたので、それでたくさんサポートしてもらったりとか、いろいろ教えてもらったりとかっていうところで、関わってます。 Por el hecho de que yo sea extranjera o que no sea japonesa, a lo mejor tengo una forma de pensar diferente a los japoneses. Creo que para ellos lo que buscan es tener un punto de vista diferente. El hecho de tener diversidad a veces te puede aportar en un área de trabajo. ¿Dónde toca? そうですね. Friendly, es muy amable. Su familia de él siempre ha sido muy receptiva. うちに関しては特に何もなかったというか。 両親とも海外行くような感じじゃなかったんですけども、あ、そうなのかっていうくらいで別になんか特に何の隔たりもなく受け入れてくれた感じではありますね。で、ノラさん実際紹介した時も、ノラさん、家族に対していろいろ気を使う面ではありますので、逆に僕より可愛がられてるのかなっていう感じがありますね。 Yo pensaba que por tener una nacionalidad diferente como que había muchas barreras, pero realmente no, realmente que todos queremos lo mismo, ¿no? Yo tenía muchos prejuicios, ¿no? Antes de venir, pensaba que a lo mejor aquí eran, había mucho machismo, o que por ejemplo si entraba a trabajar a una empresa no me iban a tratar muy bien por ser mujer, eso pensaba. Pero realmente no. Alrededor de mí pues hay muchos hombres más que mujeres, pero nunca he sentido como una discriminación o un trato diferente hacia mí. Japón es un lugar muy ordenado, muy limpio. La gente por lo general le gusta ayudarte si estás perdido, si te pasa algo. Por lo general la gente es muy solidaria. メキシコ人のイメージは、ノラさんに会う前のイメージは、もうなんか陽気で、
なんかテキーラとか飲んでてみたいなイメージだったんですけど、ノラさんに会って結構変わりました、それは。はい、まあ、陽気っていうのは変わらないんですけど、すごい愛がある人たちだなって思いました。あのノラ、まあ、愛があって、まあ、オープンな人たちだなっていう感じですかね、今のイメージ。Dentro de mi trabajo siempre me han dicho, no porque tú seas mexicana, tú eres diferente. O sea, todos somos iguales dentro y fuera de mi trabajo. Nunca he sentido una discriminación. Entonces, eso ha sido para mí una grata sorpresa. Una experiencia de intercambio es, pues te permite expandir tu visión. Y tratar gente que es muy diferente a ti, que tiene otros valores, otras costumbres, y que te hace más tolerante quizá. Y si la pueden tomar, creo que deberían de hacerlo, de buscar becas, porque como yo no tuve los recursos para poder irme yo por mí misma, así que gracias a una beca es que pude hacer mis intercambios. Donde sea que sea, tienes que vencer tus miedos, ¿no? Hay veces que cuando no tienes miedo, significa que a lo mejor no es algo que a ti te rete, ¿no? Entonces, creo que independientemente del país o del lugar donde estés, siempre tienes que hacer algo que sea retador. Está bien si trabajas en otro país, pero también está bien si lo que aprenden fuera de México lo pueden utilizar, o su experiencia de intercambio lo pueden usar para trabajar dentro de México. Lo más importante es que a ti te guste lo que haces, ¿no? Y si haces algo con gusto, creo que puedes transmitir eso a las demás personas, ¿no? Cuando te gusta, creo que se nota, ¿no? Entonces creo que lo más importante que deben de hacer es encontrar algo que les guste y hacerlo con pasión. Y eso va a ayudar a las personas que están cerca, ¿no?